Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bastante bien aquí. Excelente. Me alegra, Eduardo. Brenda, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Siempre activa, ¿verdad? Sí, aquí estamos, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Jaime. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Jaime, profesor. Buenas noches. Gusto saludarle. Gracias, igualmente. Ya listo. Esperemos no tener interrupción como el día de ayer, que vieran que... Ah, sí, así pasa. En una casa de esquina, todo pasa. La verdad. Ya, por Dios. Hoy con el tráfico, la gente no se controla. Y el problema es que no podemos decir nada, ni hacer nada. Correcto. Sí. Es que, por ejemplo, yo voy a ver el miércoles, no, el martes, como yo vivo aquí por el sector de Quetzaltepeque, sí. Y el Fovial está arreglando prácticamente 5 horas de, bueno, 3, 4 horas de viaje, ¿no? Sí. Me tocó recibir la clase en el tráfico. Sí, cuesta, sinceramente cuesta. Lo entiendo. Sí. Bueno, tenemos... Excelente, me alegra, don Jaime. Bueno, pedirles de favor que activen sus cámaras, ¿verdad? Como siempre. Y antes de comenzar, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes cómo vamos con el trabajo en la plataforma. ¿Cómo vamos el trabajo en la plataforma? Fíjense de que, como según las semanas y los contenidos desarrollados, es importante que cada uno de ustedes vaya avanzando en el trabajo de la plataforma, ¿de acuerdo? Es decir, el aspecto de la lectura y el hecho también de ir completando los laboratorios o actividades que ahí se les presentan. Si han podido observar, hay videos, hay algunos laboratorios que también tienen que ver si ustedes están leyendo el material. Yo prácticamente me enfrasco en cuanto a los ejercicios, ¿verdad? Si ustedes logran ver, ahí tienen unos ejercicios, son un poquito comprensibles, ¿verdad? Fáciles de entender. Pero algunos ejercicios que trabajamos cuesta un poco más, ¿verdad? Pero el detalle es ese, ¿verdad? Encontrarle la dificultad y la solución a las cosas. ¿Comprendemos? Comprendido, licenciado. Yo por lo menos ya tengo avanzado todos los laboratorios y llegué hasta el de medio curso completado ya. Excelente. Estamos hablando que ya casi entramos a la sesión 3, ¿verdad? Igual ya terminé sección 1, 2 y el examen de medio curso. Excelente. Alexandra, ¿cómo estamos con la plataforma? Buenas noches. Comenzando la sección 2. Bueno, sí, no, pero la pregunta es esta. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos leyendo, vamos haciendo los ejercicios. Sí. Qué bueno. Lo importante es que hay aprendizaje significativo para cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Si ustedes ven algunos manuales, algunos folletos, no sé, Excel tiene una gran variedad de ejercicios, de ejemplos aplicados basados en una realidad. Y la realidad es lo que ustedes están trabajando, ¿de acuerdo? Así de que lo importante es que apliquen lo que se les transmite, lo que se les transfiere a ustedes, que lo ocupen en ejercicios que cada uno trabaja, ¿de acuerdo? Irma, igual, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, aquí. ¿Ya lista para comenzar, Irma? Sí, ya aquí estamos, ya un poquito atrasada, pero espero que no hayan avanzado mucho en estos minutos. Vamos trabajando la plataforma, ¿verdad, Irma? Fíjese de que sí, solo que estoy un poquito atrasada, hasta ayer la inicié, para ser honesta, entonces pretendo ponerme al día entre hoy y mañana, porque son los días libres que tengo.
Sí, estoy atrasada con la sección 2, ni siquiera la he iniciado, pero en eso estoy. De hecho, por eso estaba atrasada, porque estaba tratando de avanzar un poco ahí, porque sí, llevo un retraso bastante grande. Excelente. Bueno, lo importante es que tenemos que ir avanzando, ¿verdad? No debe ser que el tiempo nos apremie. Vamos a comenzar la clase. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Solo quiero que me avisen si estamos bien con la presentación en Excel, ¿verdad? Estamos, logran verlo, ¿verdad? Sí, licenciado. Bien, sí, entonces, sí. Excelente. Prácticamente, el día de ayer, así un poquito a la rápida, utilizamos lo que son los hipervínculos, ¿verdad? Y es el hecho de relacionar una celda, ¿verdad? Una celda, una imagen, un texto, un video, una forma. Podemos darle simplemente clic derecho y crearle un vínculo ante algo que nosotros queremos crear. Para ello, yo aquí tengo un vínculo, lo voy a eliminar para hacerlo de cero. El día de ayer les explicaba que con respecto a los vínculos, yo había diseñado este, había agregado una forma, ¿verdad? Una forma que me iba a llevar justamente a darle lectura a lo que tenemos acá, ¿verdad? La explicación de los hipervínculos. Entonces, cuando presionamos clic a lo que es la forma, nos mandaba directamente, en este caso, como ya cambié el link, nos manda directamente a una hoja que se llama condicionante. ¿Ya? Vemos esto y lo volvemos a aplicar. Como este es el hipervínculo que tenemos, yo le voy a dar clic derecho. Y cuando le doy clic derecho, puedo modificar con facilidad lo que es el hipervínculo o lo elimino. Entonces, si lo quiero eliminar, ¿verdad? Le indico que el hipervínculo lo tenemos dentro de nuestra página, ¿de acuerdo? Dentro de nuestras hojas del libro de Excel. Y lo tenemos acá en funciones. Y si se acuerdan, creo que le habíamos agregado como la A45. ¿Se recuerdan? ¿Hola? Sí. Bien, entonces aceptamos. Y cuando ejecutamos el hipervínculo, cabal, nos manda al marcador de celda, ¿verdad? El marcador de celda, que es este, y nos lanza precisamente al concepto del hipervínculo. ¿De acuerdo? Luego agregamos esta forma con el nombre de back. Voy a quitarlo de aquí. Vamos a quitar primero el hipervínculo. Y luego quitamos la forma. Insertamos la forma, la imagen que ustedes desean. Vamos a agregar esta flecha y le cambiamos la dirección. Le cambiamos la dirección. Como quien dice, go to up, la vamos arriba. Y aquí pues le agregamos un texto que sería regresar. Como ya tenemos la forma que nos va a servir para regresar a la parte inicial donde estábamos, donde aparece el índice de vínculos, le doy clic derecho, agregamos un vínculo, y luego, ¿dónde nos vamos? Siempre nos vamos al mismo lugar de nuestro documento y nos vamos a la hoja menú funciones. Y andamos aquí casi por la A10. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y hemos aplicado el hipervínculo. Entonces venimos y regresamos a la página de lectura, y si ustedes observan, donde nos tiró el marcador de celda, nos tiró en la A10. Quiere decir que tendría que entrar, que llegar casi a la A1. Para que me pueda mostrar la información completa. Entonces, le damos clic derecho, ¿verdad? A la forma. Modificamos el hipervínculo y le agregamos
que nos mande a la A1. Le damos a aceptar. Ahora sí, ejecutamos el vínculo y nos manda precisamente a la A1 para volver a ver el menú. ¿Comprendemos? ¿Hola? Sí. Bueno, en cada uno de estos botones, en cada uno de estas formas que hemos agregado, hay un hipervínculo, ¿de acuerdo? Hay un hipervínculo. Y decía lo siguiente, en el término de los hipervínculos podemos crearlo hacia un archivo. En este caso, yo aquí tengo un hipervínculo, se llama GoTo, el texto en la celda, y vamos a ver hacia dónde me lleva. Y el GoTo me lleva a un archivo con extensión PDF abierto por el programa Acrobat Reader. Y esa fue la descripción que nosotros le agregamos a él. Por ejemplo, decimos acá, recuérdense que en esta imagen que tenemos, insertamos un vínculo ayer. Le vamos a quitar el vínculo porque en cualquier momento que le demos clic, nos va a mandar a la referencia que solicitamos. Le vamos a decir acá, go to PDF file, ¿verdad? Y nos va a mandar al archivo PDF que se llama proteger hojas. Le vamos a colocar. ¿Ya? Entonces lo que hago, solo selecciono la celda donde esté ese texto, le doy clic derecho y nos vamos a insertar un hipervínculo. Cuando insertamos un hipervínculo, le decimos que es, fíjense bien, aquí nos aparece crear documento, página web, si le damos página Excel, archivo web existente, le decimos que nos vamos a una carpeta en especial. Nos vamos al escritorio y vamos a buscar el archivo PDF que se llama proteger una hoja de cálculo. Le damos a aceptar y hemos creado la referencia hacia ese archivo. Luego ustedes comienzan a explicar y se quieren apoyar de una explicación y dicen a continuación vamos a ver la referencia de la información que les estamos presentando. Le damos clic y automáticamente nos lleva al archivo PDF que ha sido vinculado. Cerramos. Luego nos fuimos a la parte de los hipervínculos, ¿verdad? Y creamos lo que eran los hipervínculos dinámicos. Yo voy a borrar esta parte de aquí. Quiero que me regale cada uno de ustedes una URL. Fíjense que lo que yo voy a hacer para que me aparezca de un solo el vínculo, lo voy a escribir en la barra de fórmulas. Regálenme una dirección para visitar una página. Regálenmelo cada uno de ustedes. Aquí a mi derecha tengo un texto. Qué bien sería que yo escribo solamente ibm.com, ¿verdad? Y al darle enter me va a brindar lo que es el link. Vamos a ver por qué me lo dio. Le damos aquí ibm.com y le damos enter. Si ustedes se fijaron, hoy no me lo marcó de color azul ni me lo subrayó, ¿verdad? Primero, porque la ubicación donde lo estaba haciendo era aquí. Dejé el marcador de celda y escribí ibm.com. Entonces, cuando yo le di enter, lo agregamos porque ya estaba aquí el formato de Bing. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer acá. Vamos a borrar este. Y vamos a borrar este. Vaya, quiero que ustedes me regalen los nombres de, quitamos el hipervínculo para poderlo eliminar.
clic derecho. Vamos a ver aquí si lo tenemos. Ok. Bien, regálenme algunos nombres a los cuales queremos ir a visitar en la internet. Vamos. Yo tenía aquí el diario de hoy, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Por simple deducción decimos, hago uso del protocolo HTTPS, que es la versión segura para poder navegar. Entonces decimos HT minúscula HTTP, HTTP dos puntos, fleca, fleca, y escribimos la URL del sitio que queremos ingresar. En este caso, yo escribí el diario de hoy.com y presioné Enter. Si se fijaron, el marcador de mi celda estaba en este espacio. ¿Se fijaron? Quiere decir que lo agregamos mal, no el marcador. El link lo quiero ahí. Entonces agregamos HTTP, dos puntos, fleca, fleca, el diario de hoy.com y al presionar Enter, automáticamente me lo convierte en un Bing. ¿De acuerdo? Pero a esta parte también le vamos a escribir un texto que nos va a indicar visita el diario de hoy. Ok. Regáleme a alguien otro nombre. Hola. Hola, hola. O borramos esto. Regáleme otra dirección, por favor. En el chat le han mandado ahí uno. Ok, permítame. Bien, tenemos el chat. Ok. Office.com es uno, ¿verdad? Nos ubicamos acá y escribimos HTTP y me voy al final. Fíjense bien. Como le dimos clic, nos mandó al vínculo. Tenemos que cerrar el vínculo. Ok, lo cerramos y aquí escribimos HTTP, dos puntos, fleca, fleca, office.com. ¿De acuerdo? Presionamos Enter. Ya tenemos otro link. ¿Qué más? Voy a quitar este link de acá. Uno más. Veamos. Ok, tenemos este también. HTTP. Dos puntos, fleca, fleca. .com. Ya lo tenemos. Tenemos tres. Y veamos qué más me mandaba aquí. Sí, vamos a ver, HTTP, dos puntos, fleca, fleca. Ahí escribimos el que me han mandado, que es el crunchy.com. Presionamos Enter. Ok, ya tenemos cuatro acá, ¿de acuerdo? Tenemos cuatro y acá nos manda el 10. Sitio de Office. Acá vamos a darle clic a linkedin.com y vamos a ver dónde nos manda. Ok. Nos manda acá. Ok.
sitio y le damos un espacio F2 para corregirlo, ¿verdad? Ok, y aquí estamos. Uno más, le damos clic a Crunch. Y aquí nos manda a Crunchy Games, ¿verdad? Escribimos Crunchy Games. Ok, ahora fíjense que lo que vamos a hacer, era lo que medio les mencioné ayer, es que vamos a crear los hipervínculos dinámicos, ¿verdad? Entonces, como es un hipervínculo dinámico, yo lo que quiero es que por medio de los nombres ir directamente al sitio y no necesariamente por la URL, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ubicación del vínculo? Tenemos este, ubicamos punto y coma, así quiero que me aparezca, cerramos y le damos Enter. Si ustedes logran observar, ya me convirtió mi link, por eso se llama hipervínculos dinámicos. Entonces, para no estar uno por uno, y como esto es relativo a la información que tenemos en la B de la 15 a la 18, yo solo vengo, le doy clic izquierdo, lo arrastro y lo tenemos. Entonces, para que no se vea esto, y si es un índice, fíjense bien, es un índice. Entonces, vamos a ocultarlo, ¿ya? Y le decimos, visita nuestros sitios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí simplemente le damos clic al sitio que queramos ir y nos va a saltar a la página que nosotros queremos. ¿De acuerdo? ¿Comprendemos ese punto? Sí. Bien, ahora nos vamos a ir a lo que es el contenido que tiene que ver también con la sesión 3, pero también hay otra cosa más que me interesa, que son las listas, ¿verdad? Las listas y lo que son las validaciones, validación de datos. Cuando nosotros estamos validando, fíjense bien, ayer medio lo expliqué, decimos que en enero esta persona vendió esa cantidad, en febrero vendió esto, va mejorando, y en marzo vendió esto, y aquí vamos a aplicar un autosum, ¿verdad? Y le vamos a escribir total ventas trimestre 1, ¿verdad? Trimestre 1, nos haría falta un mes para. Entonces, fíjense bien, una cosa es que yo a esta celda lo configure y le diga que va a ser un número el que yo tengo que insertar, y lo hago de esta manera. El formato para la celda de entrada es número, pero si yo quiero escribir letra, puedo hacerlo. Miren, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene gracia darle un formato a mi celda. Lo más claro y lo mejor sería de que si vamos a digitar y estamos hablando de grandes cantidades de registro, tenemos que validar las celdas de las cuales nosotros estamos pidiendo que nos escriban los números que necesitamos, pero que no sean texto, ¿verdad? Que no sea alfanumérico. Entonces acá me ubico en C3 en enero, me voy a datos, y vamos a validar esa celda. La vamos a validar esa celda. Y le vamos a decir que esa celda
debe de ser número entero que sea entre 0 hasta esa cantidad y vemos si tenemos error, le damos a aceptar. Entonces yo vengo y escribí 40,000. Observe. Quiere decir que la cantidad que acabo de escribir está fuera de rango, ¿verdad? Escribimos esto. Está fuera de rango. Pero escribimos 567 y le escribió. Pero yo no puedo ir validando celda por celda. Así es de que voy a copiar esta celda y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar, pero voy a hacer un pegado especial. ¿Verdad? Voy a copiar esta celda acá y voy a utilizar un pegado especial. ¿En dónde va a ir todo? Fíjense bien. Si ustedes observan, me copió las cantidades. ¿Ya? Porque ya tenía un dato y solo le di copiar. Entonces escribimos otro número que está fuera de rango y observen, me copió automáticamente el formato. ¿Qué fue lo que hicimos? Copiar y darle un pegado especial. ¿De acuerdo? Vaya. Y lo mismo que hice acá, lo mismo que hice aquí, porque ya tengo el formato en esta parte. Entonces voy a copiar ese formato. Fíjense bien. Voy a copiar este formato, le damos copiar. Y ahora le vamos a dar que me lo copie en todo esto. Acá. Y le vamos a dar un pegado especial en donde se vaya todo. Venimos y escribimos aquí. Está fuera de rango, no es permitido. ¿Comprendemos esa parte? Sí, correcto. Bien, entonces, pero aquí vamos a escribir un código. Y esta celda la vamos a validar también. Vamos a ver. Nos vamos a datos, nos vamos a validación, validación de datos. Ya utilizamos esa parte. Ahora, si tengo una fórmula, pues también la puedo validar. Validación de datos. Lo vamos a hacer que sea una longitud de texto, que sea como mínimo 60. Y como máximo 100. Le damos a aceptar. Ahí lo tenemos. Decimos que esta persona llamada Amanda va a ser el código AM002. Le damos enter. Y observen ustedes. ¿Cuál es el error que me está apareciendo? Miren. ¿Cuál es el error que me está apareciendo? ¿Quién se recuerda la validación que le dimos? Longitud de texto. Cantidad de caracteres es, supera el límite. Vale, vamos a ver. Vamos a la celda. Validación de datos. Y tenemos, ¿cuánto como mínimo? 60. Le vamos a decir que como mínimo que sean unos 10, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Entonces escribimos AM2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí está. ¿Por qué? Porque el mínimo de caracteres era, ¿cuánto? 10. Así es, ¿verdad? Entonces hemos configurado, hemos validado nuestros campos. Vamos a borrar aquí y vamos a copiarlo para que se vaya en todas las demás celdas y le vamos a hacer que tenga un pegado especial.
y que se vaya todo. Como ya teníamos, como copiamos el título, entonces sí me va a permitir esto, ¿no? ¿Por qué me va a permitir esto? ¿Por qué me está permitiendo? ¿Por qué me lo permitió? Vamos a ver. ¿Hola? ¿Por qué me lo permitió? Por el formato. ¿Quién más? Vamos a ver qué más. Eduardo, C. Jacqueline. ¿Por qué? La validación era 10. 10. ¿Quién más? Vamos a ver una persona más que me diga por qué me borró el formato y me copió ese. Solo le dio pegar. Sin pegado especial. ¿Y qué fue la, cuál fue la celda que copiamos? Fue esta, ¿verdad? Como copiamos esta, si se fijaron ustedes, nos apareció el código, ¿verdad? En todo. Quiere decir que no copié el formato de la G3, sino que copié el formato con todo lo que llevaba de la G2. Entonces, por esa razón fue que me perdió la validación. Veamos ahora. Nos vamos a datos. Luego de datos, nos vamos a validaciones. Y en validaciones nos mantenemos hasta aquí, ¿va? Que sea un mínimo de 5, un máximo de 50. Y le damos a aceptar. Entonces escribimos 2, nos la acepta, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo aceptó. Este formato que tiene la celda G3 es el que yo quiero. Lo voy a copiar. Voy a marcar el rango de celda, que puede ser continuo o pueden ser en diferentes ubicaciones. Y nos vamos a inicio y nos vamos a ir a pegar, pegado especial. Que se vaya todo y ahora sí lo tenemos, ¿verdad? 1, 2, ¿verdad? Texto, y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Pueden tener las celdas, si usted hace un ejemplo, hace una pequeña configuración aquí, una validación, y de repente no se va a acordar, ¿va? Porque acuérdense que uno, para recordar una ubicación, tiene que dejar una pista, una muestra. Entonces, la marcamos indicando que en este, donde está nuestro marcador de celda, es donde hay una fórmula, es donde hay alguna validación, es donde hay algún formato de celda. ¿De acuerdo? A menos que lo vamos anotando en nuestra bitácora. Eso va a ser diferente. Bien, entonces, ahí tenemos la parte de las validaciones. Vamos a hacer de caso que este nombre, yo no quiero estarlo ubicando acá, ¿verdad? Yo no quiero ubicarlo acá, sino que lo necesito hablar de otro lugar. Supongamos que esta sea una hoja, ¿verdad? Aparte, va a ser Mario, Juan, Luis, Jaime, Brenda, Mauricio, etc. Entonces, solamente queremos que por medio de una lista validada, según el rango que vamos a tomar, voy a crear aquí esta celda como de entrada. Y nos vamos a ir a datos. Luego de datos nos vamos a validación de datos. Y en validación de datos, como una sola vez le di enter, me voy a seleccionar la lista. Luego me pide que seleccione el origen de mi lista, ¿verdad?
voy a agregar dos, tres, tres líneas más, ¿verdad? Filas más en donde vamos a seguir agregando. Entonces presiono Enter y me ha copiado la ruta que se lleva allá de manera absoluta. Ya la tenemos. Entonces acá yo puedo elegir a cualquiera. Elijo a Brenda, a Juan, a Mario y a Gloria. Y obviamente aquí pues podríamos ocupar, como hemos venido utilizando, una función buscar H, ¿verdad? Buscar H que sería horizontal. De esa manera nosotros estamos creando nuestras listas. Les decía, para cerrar este tema, que puedo validar esta celda, pero también le voy a decir que sea un número entero, que está permitido entre 0 y 20, pero que aparte de eso le diga 1 a 20, es decir, un mensaje de entrada para aquella persona que va a utilizarlo, reconozca que los números van a estar entre 1 y 20, ¿de acuerdo? Ese es un mensaje de entrada a la hora que nos ubiquemos en esa celda. Y un mensaje de error a la hora de que introduzcamos el número también fuera de rango, el que ustedes desean, ¿verdad? Le agregan un texto y le dan aceptar. Entonces, si ustedes ven acá, miren, ¿dónde fue que agregamos? En esta celda. Y aquí, si es de 1 a 20, un ejemplo, yo voy a escribir 21. Y automáticamente me aparece el mensaje de error. ¿Comprendemos eso? Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, ahora nos vamos a esta parte que se llama proteger hoja, ¿verdad? Aquí tengo hiper, ventas, y aquí tengo proteger hoja. Con esta hoja ya tenemos algunos formatos. Cuando las personas están trabajando en Excel, algunos son bastante cuidadosos. Y en este caso, vamos a hacer de que en este lado tenemos el listado de todos los nombres, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las ventas de ellos. Tenemos esta cantidad. Fíjense bien, en este caso yo lo voy a quitar porque voy a aplicar una fórmula. Me voy a validación de datos, me voy a la configuración y le digo que va a ser un número entero que puede estar entre esa cantidad, ¿verdad? O si no, pues puede ser un número entero. Vamos a ver, vamos a aceptar y siempre tengo que ingresar un mínimo y un máximo. Veamos. Ok. Entonces en esta celda nosotros vamos a escribir solo números, si están dentro del rango. Miren. Pero lo que yo necesito es que de este estudiante que se va a llamar Gloria, yo necesito saber cuál fue la venta de enero más la venta de febrero. Acuérdense que aquí hemos configurado el rango, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el mínimo aquí? ¿Cuál fue el mínimo? 12, cero. ¿Cero? ¿De 1 a 0? 1 a 2. De acá. Y vamos a aplicar una fórmula, ¿de acuerdo? Una fórmula o nos vamos a lo más fácil. Vamos a una autosuma. Vamos a ver si tenemos un formato aquí. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos nuestra fórmula. Entonces, esta fórmula la voy a copiar hasta acá.
¿Ya? La vamos a copiar, vamos a ver. Ahí la tenemos. Pero yo quiero que las personas puedan digitar su nombre y puedan escribir cuáles fueron las ventas en cada uno de los meses. Entonces, lo que yo no quiero es que me trabajen, que me cambien algo de acá, que me cambien algo de esta columna o que me cambien algo de mi estructura en la hoja. Miren, yo no quiero que me trabajen nada de esto. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que nos vamos al triángulo de acá, el indicador entre la fila y columna, le damos clic derecho y podemos ver el formato de celda, nos vamos a proteger y aparecen desbloqueadas, ¿de acuerdo? Luego seleccionamos este rango hasta acá, ¿de acuerdo? Y acá vamos a pedirle que nos proteja lo que es este rango, ¿verdad? Nos vamos a proteger hoja y cuando le damos proteger hoja, como lo he seleccionado, le digo que me protejan las celdas. Le damos a aceptar. Vamos ahora. Lo cambió, ¿verdad? Lo cambió porque no elegimos lo siguiente. Clic derecho. Y tampoco podemos elegir algo acá, porque hemos protegido nuestro libro. ¿Se fijaron? Lo vamos a desproteger. Ahora yo necesito que en esta partecita me vengo acá. Fíjense bien. Le doy clic derecho, me voy a formato de celda y le pido que lo bloquee. Si yo escribo aquí, miren. ¿De acuerdo? Hemos protegido un rango de celdas. Podemos proteger un libro, podemos proteger una hoja, que ya lo vimos. Podemos proteger nuestro libro, que sería el archivo 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a proteger la estructura también de nuestro libro. Le damos a aceptar. Luego vamos a volverla a escribir por si lo olvidamos. Y ahí está. ¿Cómo se llama nuestro archivo? ¿Cómo se llama nuestro archivo? Clase 0403-2022. Bien, entonces lo vamos a guardar. Le damos guardar como y lo dejamos en el escritorio, ¿verdad? Le damos guardar y vamos a cerrar el archivo para ver si se abre. Cerramos el archivo y ahora venimos acá. Permítame, vamos a abrir el explorador y ahora venimos acá, compartir. Veamos. No, no es este. No es este tampoco. Wow. Vamos a elegir esto. Vamos a ver si me lo mantiene. Y ahora la voy a minimizar. Nos vamos al screen y seleccionamos el explorador de Windows. ¿Dónde fue que guardamos el archivo? En el escritorio. En el escritorio. Parece ser que este es el nombre, ¿verdad? Sí. Le damos doble clic. Y cuando le damos doble clic, si ustedes pueden observar acá, están viendo el video, ¿verdad? ¿Están viendo lo de Excel? No. No. No, vemos que está la ruedita dando vueltas. Excelente, permítanme. Excel. ¿Ahora sí? Sí, pide una contraseña. Sí. ¿Cuál fue la contraseña que le agregamos?
Creo que del 1 al 5. De 1, 2, 3, 4, 5 le damos enter. Fíjense que yo quiero agregar otra hoja más a mi libro. Miren. Está desactivada. Pero bien, puedo cambiar esto. Pero no puedo cambiar nada de mi libro. Miren. ¿Qué debo de hacer para poder agregar hojas? ¿Qué debo de hacer? ¿Hola? Desprotegerla. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde vamos a hacer ese proceso? Revisar. Vamos a revisar. Proteger hoja. ¿Proteger hoja aquí o proteger libro? Ah, proteger libro. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, enter. Fíjense bien todavía, miren. Agrego una, agrego otra más y agrego otra más. Miren. Entonces sí lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Para poderlo proteger nuevamente hay que guardarlo como otra vez. Lo que podemos hacer, protegemos el libro nuevamente. 1, 2. Vamos a escribir acá en los datos que supuestamente hemos protegido. Primero, estas celdas recuerden que están validadas. Segundo, yo quiero cambiar esto y la fórmula que tengo aquí también está protegida, ¿de acuerdo? Es diferente, pero lo que tengo que hacer es también, si quiero, proteger mi libro, ¿verdad? Lo protejo, le doy la clave, me pide que se la vuelva a escribir. Presiono Enter. Cierro mi libro, lo guardo. Lo envío por WhatsApp, por donde quiera, por correo. Y no voy a ver absolutamente nada, ¿verdad? No voy a ver nada porque resulta que mi archivo está protegido. ¿Ven el explorador de Windows, verdad? Sí, sí se ve. Bien, entonces le damos doble clic a la clase 0432 y nos está pidiendo la clave. Una vez me equivoqué. Y miren, ya no lo puedo hacer. Vamos a abrir. Le doy clases. Ahora le damos la clave que corresponde. ¿Y qué es lo que me está indicando? Vamos a ver. Quiero cerrar esto y me dicen si se ve el explorador de Windows. Sí se ve, ¿verdad? Le damos doble clic. Y no lo podemos abrir. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí abrimos nuestro libro. Solo estamos viendo el explorador. Wow. Perdonen. Como le di la contraseña, ¿verdad? Voy a cerrar de nuevo este libro. Vale. Ahorita, veamos, ahorita están viendo el explorador, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahorita sí. Ok, le doy doble clic para que me cargue Excel. Ya no ven Excel, ¿verdad? Solo el explorador. Correcto. Nos vamos a New Share y ahora elegimos Excel. Ahora sí ven que me pide la contraseña, ¿verdad? Sí. Escribimos 1, vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4, 5. Presiono Enter. Y ahí tengo mi libro ya. Ahora quiero hacerles una pregunta, a ver si se acuerdan. Resulta que quiero eliminar esta lista que tengo acá. Mira. Y yo le presiono suprimir y no puedo borrarlo. ¿Eh? Yo quiero escribir algo acá. Presiono Enter y me dice que este valor no coincide porque tengo una validación. En los demás sí puedo. Ayúdenme. Quiero borrar
esa validación. Tiene que ir a, bueno, seleccionar e ir a datos y validación de datos. Vamos a datos. Validación de datos. Validación de datos. ¿Y ahora? Borrar todos. ¿A dónde? En borrar todos abajo. Acá, borrar todos. Excelente. Luego aceptar. Entonces sí, ya puedo operar con mi celda, ¿verdad? Ya puedo hacer los cambios que yo necesito hacer. Vale, miren. Fácil, ¿verdad? Ahora, ¿han comprendido la clase? ¿Han comprendido los contenidos que hemos trabajado? Hola. Ahí vamos. Ahí vamos. José. ¿Cómo estamos ahí, José? Jacqueline. Eduardo. ¿O Brenda? Hoy los solo una pregunta con lo proteger, licenciado. Dígame. La contraseña que le pongamos, esa es, tiene que ser esa, no hay forma de que alguien la averigüe. Dice que no. Miren. Como esta cuestión va haciendo algunos ajustes, actualizándose. Algunas personas lo que hacen es que le ponen un programa para que me grabe todas las acciones que se hicieron en una computadora, ¿verdad? Cuando ustedes escriben una contraseña, no solo en Excel, es más, hasta para su correo, si ven que ustedes están escribiendo las letras que van a formar parte de su contraseña, pero lo que ustedes ven solamente es un asterisco, ¿verdad? Entonces, si nos da la posibilidad de ver, mostrar, valga la redundancia entre ver y mostrar, si nos permite darle un clic a mostrar, podemos ver la contraseña. Pero si no, que una persona esté pendiente de qué es lo que digitamos, no la va a identificar. Hay un montón de herramientas hoy en día. No sé si ustedes se han fijado que de repente sienten una necesidad de hacer algo siempre en cuestiones de la computadora y solo se van a Mr. Google, ¿verdad? Y buscan una información y les brinda lo que ustedes desean. De seguro puede haber alguna herramienta que lo puede botar, así como cuando hay herramientas para botar las claves de Windows. Caso contrario, si nos vamos más arriba, las personas que quieren ingresar a su cuenta y saben que es usted, se van a su año de nacimiento, su mes de nacimiento, una fecha especial, un nombre especial como su hijo, su esposa, su hijo, o nos vamos a un nombre que usted suele utilizar con frecuencia. O sea, hay que encontrar la solución a ese algoritmo. Por eso en algunas, yo no sé si ustedes lo han notado, pero justamente cuando estamos en internet nos pregunta, no soy robot, ¿verdad? Porque una máquina no puede escribir por sí sola, siempre tiene que ser manipulado por un usuario. Pero sí, bastante difícil que las personas estén intentando desbloquear o meterle una clave. Tendríamos que ver cuáles son las herramientas que ahora en día pues se utilizan para poder botar una contraseña. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Brenda? Todo bien. Todo bien. Irma, Jaime, igual. ¿Quiénes de los que están conectados
van a participar. Jacqueline, ¿sí está? José. Eduardo. ¿Estamos, José? Sí, licenciado, aquí estamos. Excelente. Eduardo Castaneda. Quizás, Alexandra, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, el objetivo es que ustedes aprendan a utilizar estas herramientas, ¿verdad?, que Excel nos brinda. Cuando estamos trabajando ejercicios más complejos, podemos ver las grandes diferencias, ¿verdad? En este caso, que utilizamos ejemplos que siempre se enmarcan dentro de la hoja que estamos viendo aquí en pantalla, desde la fila 1 hasta la 21, pareciera que es bien fácil, ¿verdad? Porque estamos jugando dentro de una misma matriz, dentro de una misma hoja, pero cuando ya estamos trabajando haciendo unas relaciones absolutas, unas referencias absolutas de otras hojas, entonces tenemos que estar sincronizados con lo que estamos haciendo. Licenciado, con respecto a lo de la de protección en la plataforma, hablan de un concepto de, se llama de proteger como final, algo así. ¿En qué consiste eso? Cuando hemos terminado el archivo, nosotros le damos acá en proteger libro, ¿de acuerdo? Fíjense bien, ustedes están trabajando y todo lo vimos desde revisar. Acabo de terminar mi libro, lo voy a enviar y nos vamos a irnos a guardar como o a guardar. Y aquí tenemos las herramientas también para que nosotros podamos proteger el libro. Marcar como final. ¿De acuerdo? Haga saber a los lectores, es decir, ya usted no va a utilizar ese libro. ¿De acuerdo? Ya lo finalizó. Haga saber a los lectores que el libro es final y conviértalo en solo lectura. Es decir, que alguien lo único que podrá ver es leerlo, no va a poder hacer modificaciones. La otra parte es, se necesita una contraseña para abrir el archivo, o el libro, perdón, que es lo mismo. Proteger una hoja actual, controla qué tipo de cambios puede hacer los demás usuarios en la hoja actual. Y aquí está, hay varias opciones y aquí está la por la cual usted pregunta. Enmarcar como final es dejar el archivo solo lectura. Ok, gracias, Lin. Bueno. Y tiene que ser en archivo, información. Sí, nos vamos al dash especial de información y aquí podemos administrarlo también, ¿verdad? Podemos administrarlo y aquí en el dash podemos ver todos los datos relacionados a los archivos que nosotros estamos creando, ¿verdad? Las personas relacionadas, el archivo, cuándo se creó, cuál es el tamaño, cuál es el autor, en este caso dice Windows User, no le hemos puesto una cuenta especial, un nombre especial a nuestra cuenta de Windows, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, excelente. No tenemos más preguntas. Ahora, lo importante es que ustedes comprendan, ¿verdad? Solo hay como 3 personas que me han escrito haciéndome alguna pregunta o mandándome algún ejercicio que han desarrollado en el ámbito laboral a lo cual ustedes se dedican o si estudian o no sé, alguna actividad que estén realizando. Yo les di mi número para que también pudieran mandar los ejercicios y ver cómo los están aplicando. Ustedes pueden decidir si lo mandan a revisión o igual nos quedamos. Yo esperaría que para el día lunes, vamos a trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, y el día lunes estaríamos avanzando, ya entramos a la parte de la
de la sesión 3. Pero hemos terminado la sesión 2 y estamos trabajando la sesión 3. Después nos podemos quedar en las otras clases con retroalimentaciones también y ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, acuerdo. Espero que le hayan sacado ustedes provecho a la sesión de este día y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Excelente, entonces, gracias primero por perseverar. La verdad es que yo soy una de las personas que me gusta prepararme, leer, alcanzar mucho más hasta que ya crezcamos, ¿verdad? Hasta entonces dejamos de aprender. Caso contrario, aprendemos y esto nunca termina. Así es de que yo les invito y les motivo a seguir adelante, pero que también hagamos uso y tomemos en cuenta las indicaciones sobre el uso de la plataforma, el hecho de que los conectemos en línea, activar sus cámaras, ¿de acuerdo? Para irlos conociendo, algunos de ustedes ya los conozco con su rostro y la relación con su nombre, y otros pues que no los conocemos, pero espero que estén trabajando en la plataforma, ¿de acuerdo? Así es de que hemos llegado al final de la sesión. Que pasen una feliz noche y que también pasen un buen fin de semana. Gracias igual. Gracias igual. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Cuídense. Igual. Feliz fin de semana. Mucho gusto a todos. Cuídense. Gracias.